2016an Gasteizko laugarren gazte plana diseinatu genuen. Eta 2017-2019 2019 gauzatu da. No es el primer plan joven, ya que el Servicio de Juventud ha ido desarrollando los tres anteriores, desde 2005 hasta 2015. Laugarren gazte plana, 2013 ekintzetan gauzatu zen, sei hildo nagusirekin, gazteek duten errealitatearekin bat datozen. Emantzipazioa, bizitzarako hezkuntza eta ekitatea, herritartasuna, sormena eta zeharkakotasuna. Han sido tres años de poner en marcha las diferentes acciones, en un trabajo conjunto con las y los componentes de la red de agentes Gasteiz Gaztea. Emancipación. Cada persona construye su proyecto de vida. El proceso de emancipación, desde la infancia y adolescencia hasta la vida adulta que va llegando, se apoya sobre todo en el empleo, la vivienda y, en algunos casos, el emprendimiento. Enpresa batzuei, gazteak baldintza duinetan kontratatzen laguntzeko hainbat ekintza egon dira. Udalak gazte kualifikatuak ere hartu ditu, eta sei hilabeteko lehen lan esperientzia izateko aukera eman die. Se han creado, difundido o mantenido recursos para el acompañamiento y el asesoramiento a jóvenes en riesgo de exclusión, para el retorno de los que se fueron, para personas emprendedoras. Bizitzarako eta berdintasunerako hezkuntza. Gure asmoa, gazteek gizarte bidezkoagoa eraikitzen lagunduko diguten balioak eskuratzea da. Horretarako, aisialdiko ekitaldietan drogei buruzko informazio eta eztabaida puntuak jarri ditugu eta kontsumuei zein bidezegurtasunari buruzko kanpainak ere bai. Sensibilización sobre violencia machista, programas antirrumores específico para jóvenes, campañas contra LGTBI-fobia... Eragin berezia izan duen gai bat, klima aldaketaren aurkako borroka izan da. En colaboración con Educación de Calle, se han desarrollado proyectos de apoyo al euskera y de apoyo a un acercamiento normalizado al ocio creativo de personas con dificultades. Hiritartasuna. Hainbat gaztelab egin ditugu. Gazteak beren intereserako gaien inguruan biltzen dira eta ekarpenak egiten dituzte hainbat arlota. Klimaldaketa, ura Gasteizen, gazteak landa eremuan, gazteen lonjak, kultura, sare sozialak eta voluntariotza. En colaboración con Colombia Euskadi, intercambios de jóvenes de Ibagué, en Colombia han convivido con jóvenes de Gasteiz. Batekin, Arabako Voluntarioen Agentzia, voluntariotzan murgiltzeko jarduerak egiten dira ikastetxeetan. Sormena. En estos tres años, hemos apostado por la utilización de espacios municipales para dar oportunidad de crear y compartir aficiones. Pompa 945 bezalako proiektuak ere bultzatu dira. El Pilar auzoan hasi zena eta pizkanaka zabaltzen doana. Otra manera es el asesoramiento en gestión cultural. Euskara zerbitzuarekin eta aldundiarekin gazte sortzaileak beka bat garatzen dugu. Hemos apoyado el programa Sin el Ecu, que da formación en el ámbito de los medios audiovisuales. Irakurzaletasuna sustatzeko kanpainak eta topaketak. En 2019 se ha celebrado Gasteok, para dar a conocer la práctica artística de las personas jóvenes de la ciudad, contribuyendo a la creación de una red comunitaria que interactúe e intercambie sus proyectos e ideas. Zeharkakotasuna. Hiriplan bezala, funtsezkoa da beste eragile batzuekin lan egitea. Gasteiz Gaztea zigiluak 2016-tik urtero hasten jarraitzen du. Las entregas de buenas prácticas en diferentes ámbitos nos han permitido acercarnos a múltiples realidades y agentes. Actividades puntuales que nos permiten contactar con personal técnico y político de otras ciudades como fueron las jornadas sobre políticas de juventud Gasteiz Gaztea eraikitzen. Gazte planaren bidez, EHU-ren zientziastea babestu dugu. 2018ko uztailean iga egin genuen, hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen bigarren topaketa. 31 hizkuntza desberdinetako 70 hiztun baino gehiagorekin. Topaketa honek jarraipena izango du 2020an. En los pueblos del municipio realizamos el Gasteizko herrietako gazteguna en el pueblo de Mendiola. Tresnak. Gasteizko gazteen errealitatearen behatokia gazteekin lan egiten duten profesionalek informazioa izan dezaten saiatzen da. Horretarako,
urteko txostena eta txosten bereziak argitaratzen ditu. Hemos analizado el tema de las redes sociales. Jóvenes en relación a la justicia, el juego, la ludopatía y las apuestas, la precariedad vital de las personas jóvenes y el alquiler dentro del acceso a la vivienda en los procesos de emancipación. Hori izan da 2020 arte egin dugun bidea. Eta hemendik aurrera, zer? 2020 es un año donde toca evaluar lo andado, valorar las acciones y recoger aquellas aportaciones que se han hecho estos tres años. Con todo, llegaremos a las Jornadas de Políticas de Juventud de mayo de 2020 y comenzaremos a elaborar el quinto Plan Joven. Lana parte hartzailea izango da, Gasteiz Gaztea sare osoarekin. El camino que se abre para este 2020 nos ofrece un reto importante e ilusionante y nos abre oportunidades que debemos aprovechar. Mila esker.